celebramos 14 años del nacimiento de una nueva patria que incluye, que reconoce, que permite la igualdad a todos los bolivianos. 36 nacionalidades que convivimos juntos en un territorio único que alberga a todos los hermanos y a las hermanas bolivianas. Por eso nosotros como gobierno nacional siempre andamos en pro de la unidad del pueblo boliviano, por la soberanía del pueblo boliviano, la unidad de nuestra patria. Ya estamos cerca de llegar a nuestro bicentenario, un bicentenario anhelado por todo el pueblo boliviano, un bicentenario que requiere y necesita obras, un bicentenario que necesita festejar con proyectos, necesita festejar con economía estable, con economía saludable, con la salud plena de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. El gobierno nacional está encarando este proceso. Desde la EBC, desde la Empresa Boliviana de Construcciones, como empresa estratégica estatal, nosotros estamos comprometidos plenamente en lograr los objetivos del bicentenario, en lograr esa unidad tan anhelada que nosotros tenemos y continuar con nuestro proceso de cambio para engrandecer nuestra patria. Ese Estado plurinacional que ha sido elegido por todos ustedes en nuestra nueva Constitución Política del Estado. Permítame saludar a todos los bolivianos y a todas las bolivianas, felicitarles por el logro que se ha hecho y de aquí en adelante enarbolemos nuevamente las banderas del proceso de cambio para el vivir bien de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¡Hayaya Bolivia! ¡Hayaya el proceso de cambio!